El plan de desarrollo aprobado por el Consejo Municipal, cuando nos llegó el documento físico al despacho con la nota de aprobación, era un documento que había sido modificado en 7 artículos. Nosotros objetamos por escrito al Consejo Municipal, le dijimos: no estamos de acuerdo que nos le metan la mano porque la ley dice que no debe estar aquí. Nos estaban amarrando de pies y cabeza con esos 7 artículos. Nos querían manipular. El que hizo eso, ese personaje malévolo, diría yo, que le metió la mano a esa planta de desarrollo en su momento, no tenía propósito distinto que el alcalde y la administración quedaran amarrados en 24 años. ¿Qué hicimos? Lo objetamos. La objeción, por alguna mayoría, fue rechazada. Nos rechazaron el requerimiento nuestro y eso me obligó a demandar el plan de desarrollo ante el máximo tribunal, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, esbozando mis argumentos, colocando las pruebas. El día 16 de noviembre salió el primer fallo del tribunal, donde dice que el alcalde municipal de Ginebra tiene toda la razón en las objeciones que presentó al Consejo Municipal. Y el 5 de febrero del presente año quedó en firme ese fallo. O sea, que lo que el alcalde demandó está en ley. Lo que el alcalde me dijo al Consejo Municipal y a esos concejales que le metieron la mano al plan de desarrollo: ustedes violaron la Constitución, violaron la ley y se fueron en contra de la ley 152 del 94. Eso hoy es motivo de investigación de parte de la Procuraduría General de la Nación y, por supuesto, con este fallo ya definitivo, lo pasaré a la Fiscalía General de la Nación para efecto de que se llegue al fondo de estas circunstancias que a mí me costaron no dolores de cabeza. Y perdón que me extienda un poco de esto. Aquí en un puesto de comida de la galería se reunían cada 8 días buscando mi llave en casa. Tuvieron hasta nombres en la agenda que por el alcalde de Ginebra de enero se iba de aquí. Ya iban a poder de una mujer o un hombre que llegara allí, que porque Camilo iba a ser destituido porque tramitó mal el plan de desarrollo. Pues miren que las cosas, cuando uno anda por el camino claro y cierto, cuando uno anda pensando en su comunidad, cuando uno anda metido en el derecho y la Constitución, uno tiene que seguir para adelante, sin importar las ruedas o las balas que a uno le quieran atravesar, cosa que sigue sucediendo hoy día. ¿Por qué? Y vuelvo a insistir, en lugar de ocupar toda esa habilidad, toda esa innovación que tenemos los ingenieros, toda esa capacidad, esa creatividad para ver cómo le ayudamos al pueblo ginebrino y todos de consumo, todos unidos, en un solo bloque, sacamos adelante ese plan de desarrollo, no. Pues hay 2, 3 o 5, y no son más, que están pretendiendo simplemente colocando denuncias en un lado y en el otro, a ver cómo tumban al alcalde. Pero nunca me han traído un peso a Ginebra, nunca me han traído un solo proyecto a Ginebra, nunca han hecho nada por ningún ginebrino. Son situaciones que de verdad la comunidad ginebrina debe valorar, debe saber quién de verdad tiene un liderazgo real, un liderazgo que vaya de acuerdo con las necesidades del pueblo ginebrino y no un liderazgo que quiera utilizar y usar a la comunidad para su beneficio propio, para su crecimiento personal o para el crecimiento de un congresista, de un diputado. Estas son circunstancias que se están viviendo, pero tengo todo el ánimo
de que lo que estoy y estamos haciendo con el grupo va en consonancia, va de acuerdo con las necesidades de mi comunidad, de ustedes, de este querido pueblo de Ginebra. Entonces, lo del plan de desarrollo es un punto, si bien es cierto, ya que un firme generará en los próximos meses nuevas noticias. Tendrán que haber fallos frente a la demanda que hay. Tendrán que haber fallos, las guías tendrán que pronunciarse frente a quién le metió la mano a eso y por qué lo hizo. Y eso tendrá sus consecuencias. Pero deben pagar de verdad lo que hicieron eso, que nos perjudicó sensiblemente durante 6-8 meses el trámite normal de la alcaldía municipal. Este plan de desarrollo 2012-2015 tiene 4 ejes estratégicos. Así fue dividido: el eje territorial y de gobierno, el eje social,